you're surrounded by darkness. Open your eyes. El proyecto TUGIF es un proyecto muy ambicioso, desarrollado por la Comisión Europea y con la Universidad de La Laguna como coordinador. Formamos un equipo de 12 socios, principalmente 7 universidades, 3 de ellas europeas y 4 latinoamericanas, 2 de Argentina y 2 de México, junto a otros 5 partners de desarrollo técnico y tecnológico, más un partner asociado que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Este equipo pretende desarrollar durante 2 años un proceso de análisis de la situación del paradigma de gobierno abierto en Latinoamérica y del estado de las unidades de docencia virtual de estas universidades. Seguidamente, hay un esfuerzo importante de compra de equipamiento para dotar a las unidades de docencia virtual, a través de las cuales se grabará un MOOC, un curso masivo online de gobierno abierto para funcionarios públicos, que se distribuirá entre todas las universidades a través de una plataforma digital de gobierno abierto. La educación virtual hoy en día es una de las herramientas más potentes para poder acercar el conocimiento a la sociedad y para que las personas puedan seguir formándose a lo largo de la vida. Esta herramienta la hemos desarrollado en la propia Universidad de La Laguna. Llevamos más de 10 años trabajando con plataformas de teleformación y hemos creado la Unidad para la Docencia Virtual en el año 2005 y el Servicio Audiovisual Sulmedia en el año 2010. Desde estos servicios lo que hacemos es generar materiales como por ejemplo píldoras educativas, videotutoriales y vídeos divulgativos de toda la actividad desarrollada en la propia universidad. Esta experiencia es la que trasladaremos en el proyecto TUGIF. ¿Por qué es relevante que se aborden estos temas? Porque desde hace como 20 años, los graves problemas que están suscitándose y que tienen conexión con las crisis y disgregación y pérdidas de cohesión de las sociedades contemporáneas tienen mucho que ver con la gobernabilidad. Si analizamos todo el Cono Sur, vemos que la mayor parte de los problemas son problemas de gobernabilidad, pero si analizamos nuestro país, también vemos que hay profundos problemas de gobernabilidad y de definición de qué es la gobernanza y la gobernabilidad. Por lo tanto, si hay un proyecto que tenga interés en este momento para la sociedad y para la universidad en particular, es este. Hola, mi nombre es Camila Chirino, vengo en representación de la UMET, la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, desde Argentina, y venimos a participar de TUGIF, un proyecto para fortalecer el gobierno abierto. Esperamos que con este proyecto la universidad logre fortalecer el vínculo entre la sociedad civil y el gobierno y que podamos tener gobiernos más representativos sobre las políticas que se vienen desarrollando y mayor participación de todos los ciudadanos. Mi nombre es Fabricio Bagliente, soy parte de Think, grupo de comunicación, una empresa argentina que va a estar participando en el proyecto TUGIF como socio en la comunicación y lo que es toda la creación de piezas creativas y audiovisuales referidos al proyecto. Nuestra principal expectativa con este proyecto es poder crear comunidades en cada uno de los países que sean capaces de transformar las administraciones públicas y la forma en que se administra, digamos, la cosa pública en cada uno de nuestros países y en definitiva llevar a una sociedad que sea más inclusiva y más democrática. Mi nombre es Rodrigo Sandoval Almazán. Yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México, en México. Yo creo que lo más importante es que TUGIF sea una plataforma de despegue de la educación a distancia en todos los países de América Latina y en especial de educación a distancia para los funcionarios gubernamentales, cambiando así la manera en que estos funcionarios se puedan capacitar y formar nuevas culturas organizacionales y que esto nos ayude a mejorar la eficiencia en el gobierno, disminuir la corrupción y al final pues que tengamos ciudadanos mucho más satisfechos de la acción gubernamental. Me siento parte de un gran equipo, gente muy inteligente. Estoy convencido de que pues, es un proyecto a mediano plazo, pero que
podremos sacar con el apoyo de todos. Me siento muy comprometido por esto, creo que se han resuelto muchas dudas y pues hay grandes expectativas también para aprender de cómo se lleva a cabo un proyecto de investigación, un proyecto de consultoría de la Unión Europea en países latinoamericanos. En definitiva, es un capacity building, es decir, es la creación de capacidades de forma conjunta entre instituciones de países que desean colaborar y contribuir al conocimiento común. La Unión Europea potencia pues la sostenibilidad de este tipo de proyectos y esperamos que este primer proyecto que lidera la Universidad de La Laguna sirva de base y de modelo para futuros proyectos con contenidos diferentes a este de gobierno abierto.